Sur les Émirats arabes unis, bien connus pour ses villes aux allures futuristes. Bonjour Sylvain, merci d'être avec nous. Le pays raffole effectivement des innovations en tout genre et certaines technologies pourraient bien révolutionner nos vies et notamment dans le domaine des transports. Bonjour Laurent, en effet, les monarchies du Golfe sont friandes de nouvelles technologies, que ce soit les taxis drones ou l'hyperloop, un train censé fonctionner sur un tapis électromagnétique. Car ici, tout le monde a conscience que l'ère du pétrole touche sans doute à sa fin et qu'il faut être le leader dans les technologies de demain. L'une d'entre elles pourrait être un téléphérique urbain, actuellement en test dans l'émirat de Sharjah, la deuxième plus grande ville du pays. Reportage réalisé avec Nicolas Quérodrin et Sophie Guignon. Aux Émirats arabes unis, les gratte-ciel sortis de terre en quelques années sont desservis par des échangeurs routiers géants. Si le règne de la voiture a encore de beaux jours devant lui, le pays anticipe l'après-pétrole. Aux portes du désert, un système de téléphérique urbain est testé à grande échelle. Suspendu à des câbles, ces cabines sont capables de se déplacer d'une station à l'autre à la vitesse de 150 km par heure. Pour cet ingénieur russe, c'est l'avenir du transport. Bienvenue dans le futur. Selon les versions, ces cabines pourront transporter de 6 à 30 personnes et leur fréquence pourra s'adapter au nombre de passagers. Ce qui veut dire qu'au lieu d'avoir un énorme bus où 100 personnes se retrouvent compressées comme des sardines dans une boîte, là on peut envoyer les cabines les unes après les autres. Électrique et silencieux, ce métro suspendu à des câbles pourrait connecter des immeubles dans des centres densément peuplés comme Dubaï, mais aussi relier des villes entre elles sur de plus longues distances, comme l'imagine ce clip de promotion. Il est possible de le faire fonctionner dans le désert, des zones inondées ou des reliefs difficiles d'accès. Déjà connue en montagne, cette technologie simple et efficace n'a pas besoin de pilote pour fonctionner. Une pièce comme celle-ci est faite pour superviser 50 à 100 véhicules, puisque quasiment tout est automatique. Une solution adaptable pour le transport du fret. Selon ses inventeurs, ce mode de déplacement serait l'un des moins chers au monde, avec un coût, hors construction, de 1 dollar pour 100 tonnes déplacées par kilomètre. Ce que nous faisons, c'est de quitter le niveau du sol qui est surencombré avec des gens, des embouteillages, des bus, avec tout. Et nous allons au niveau supérieur qui, Dieu merci, est encore disponible. Sans détruire la nature ou les constructions existantes et sans émettre de gaz, nous offrons une solution économique et écologique. Cette installation est financée par le centre d'innovation de Sharjah, l'une des villes les plus embouteillées des Émirats. Avec un budget d'1 milliard d'euros par an, les autorités veulent attirer les start-ups étrangères à la recherche de capitaux. Les Émirats ont une stratégie. À l'horizon 2030, de passer d'une économie basée sur le pétrole à une économie de la connaissance. 1. Il faut encourager l'innovation. 2. Financer scientifiques et entrepreneurs. 3. Se concentrer sur les nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle, la blockchain, l'impression 3D. Et 4. Créer des entreprises qui viendront enrichir notre pays. Les villes émiriennes de Sharjah et de Dubaï devraient être les premières au monde à installer ce téléphérique urbain. Une étape avant d'exporter ce moyen de transport à l'étranger. Allez donc, merci beaucoup Sylvain pour ces images particulièrement étonnantes, il faut le reconnaître. Et à très bientôt évidemment. Alors retour vers le futur et cap. Muy buenas tardes a todos. Hoy empezamos con un vídeo de un reportaje de la televisión francesa y vamos a hablar hoy de tecnología y de todas las novedades que tenemos en de nuestro proyecto Skyway y en nuestro fondo de inversión Skyward Community. Espero que se escucha bien, ¿verdad?
Empezamos la presentación. Yo me llamo Natalia Ivanova. Por mis estudios soy maestra de lengua y literatura rusa. Trabajé en colegio antes de emigrar a España. Emigré a España con toda mi familia en 2001 y aquí trabajé en diferentes sectores probando una profesión a otra. Y en 2013 abrimos un negocio familiar con mi esposo en sector de ventas. Y el año pasado, hace un año, en 2020, conocí el proyecto Skyway y nuestro fondo de inversión Skyboard Community. Y desde entonces soy inversora y activa socia. Y desde 2020, diciembre, soy coordinadora regional en España. Hoy me gustaría hablar desde el principio de Anatoly Eduardovich Yunitsky, autor de esta tecnología. ¿Por qué me gustaría empezar a hablar de Anatoly Eduardovich Yunitsky? Porque mañana es su cumpleaños y quiero desear mucha salud, quiero desear mucha energía para realizar muchísimos trabajos que todavía tiene tantas ideas y quiere aprovechar cada día, cada momento para hacer más trabajo posible. Entonces, Anatoly Eduardovich Yunitsky se puede llamar una persona que combina las siguientes cualidades: inventor, ingeniero, científico, maestro y líder empresarial. Anatoly Yunitsky desde 1977 ya tenía esta idea de unas ideas de cómo preservar la naturaleza, cómo salvar nuestro planeta, porque él desde pequeño vivía con su familia cerca de un polígono donde salían los cohetes rusos. Y ya desde aquel tiempo veía qué daño están haciendo cada vez que están explotando y que están expulsando los cohetes. Y sus ideas a partir de que él era estudiante de una universidad, era el transporte de hilos tensados. Anatoly Yunitsky tenía esta idea a subir el transporte a segundo nivel para dejar a nuestra tierra, la naturaleza y la vida, para la vida de los humanos y animales, preservar la naturaleza de manera más cuidadosa de nuestro planeta. Y además de proyecto Skyway, tiene más proyectos, tenía desde aquel tiempo un vehículo planetario común para sacar toda la industria desde planeta Tierra al espacio cercano. Y durante muchos años estaba buscando la posibilidad de empezar a construir transporte, nuevo proyecto, nueva tecnología de transporte. Y tenía apoyo de diferentes funcionarios que sí que le echaban la mano, pero
no tenía apoyo de ningún gobierno, de ningún gobernador de algún país, hasta que no llegó 2014. Entonces, en 2014 sí, pasaron bastante años hasta que empezó la construcción de Ecotecnoparque para pruebas y certificaciones del transporte. Y otro proyecto de Anatoly Yunitsky es una ciudad lineal. Puedes imaginar vivir en una ciudad como esta. El transporte está en segundo nivel y toda la tierra está para la vida de los animales, humanos, la naturaleza, los ríos, los bosques, campos. Y a mí me gustaría vivir en una ciudad como esta. Ya podemos imaginar si nosotros no nos dará tiempo disfrutar de este proyecto de vivir en una ciudad como esta, por lo menos nuestros hijos, nuestros nietos llegarán a vivir en una ciudad tan verde, tan bonita, tan cómoda como esta ciudad lineal. ¿Por qué a mí me gustaría vivir en una ciudad como esta? Porque actualmente lo que tenemos ahora en las carreteras, en las ciudades grandes, este problema tenemos es que la globalización constante nos obliga a transportar mercancías por todo el mundo, lo que hace más difícil viajar por las carreteras debido a la creciente movilidad y densidad de tráfico. Aparecen atascos, accidentes. Y podemos ver un ejemplo cómo pueden implementar transporte de hilos tensados, subir el transporte a segundo nivel, preservar la naturaleza y no tener estos atascos, las caravanas que tenemos en las ciudades grandes. Skyway es un concepto de un sistema de transporte de segundo nivel y la ubicación del sistema sobre el suelo ofrece una serie de ventajas globales: aumento de la velocidad, mejora de la seguridad vial y uso racional de la tierra y de los recursos. Y en esta imagen vemos cómo se mueve material rodante por los hilos tensados. Y esta idea Anatoly Yunitsky cogió de utilización de hilos tensados para otros casos. Y transporte de hilos tensados, este nuevo sistema de transporte funciona del mismo principio. Esta foto es una foto real desde Ecotecnoparque de Bielorrusia. Como he dicho antes, que en 2014 le ofrecieron empezar a construir Ecotecnoparque de pruebas y certificaciones aquí, en este polígono, un polígono antiguo de entrenamientos de los tanques en Bielorrusia, Europa del Este. Y a partir de 2014 empezaron la construcción. Y esta foto de 2019 ya vemos cómo ha cambiado totalmente este polígono. Aquí vemos las vías construidas, aquí vemos la infraestructura construida, el campo verde. Y actualmente en Ecotecnoparque en Bielorrusia, en centro de pruebas, en superficie de 36 hectáreas, ya han construido
cinco tipos de vías y dos tipos de vías están en la construcción. 10 tipos de material rodante probados. Pruebas con la temperatura de 50 bajo cero. Y desde 2014, 36 delegaciones internacionales han visitado el centro de pruebas. Desde Alemania, Suecia, Japón, Latinoamérica, Australia. Los primeros ensayos de este sistema de transporte de un material rodante Unibike hicieron en 2016. Actualmente, para desarrollo de esta tecnología están trabajando 1,000 empleados. Está claro que una persona no puede hacer todo este trabajo y actualmente están trabajando 1,000 empleados. La cooperación internacional con empresas de Estados Unidos, Francia, Suecia y otros países están utilizando en el trabajo equipos de Mafelec, Haas, Okuma, sistema de Saus 3D. Y ya hay 83 patentes y certificados y patentes de esta tecnología. Está reconocida en muchos países. Hay bastantes países que ponen interés en este sistema de transporte. Pero durante muchos años, Anatoly Yunitsky buscaba el apoyo de algún gobierno, de algún gobernador importante. Y gracias a poner interés, gracias a los gobernadores de Emiratos Árabes, a partir de 2018, que pusieron interés en este sistema de transporte, empezaron a colaborar y trabajar para realizar las obras y construir otro ecotecnoparque en Emiratos Sharjah, Emiratos Árabes Unidos, en superficie de 50 hectáreas. Habrán 4 vías construidas en este parque. Pruebas con la temperatura a 50 de calor con el clima tropical. Luego podrán implementar este transporte en países con el clima parecido. Entonces, empezaron la construcción en 2019. En 2019, en primeros ensayos en otoño 2019, y las primeras pruebas fue Emir de Sharjah al probar este transporte. En abril 2019, Emir de Dubái aprobó un paquete de proyectos propuestos por el Ministerio de Transporte del país. Los proyectos incluyeron un sistema de transporte urbano Skyway con una longitud de 15 kilómetros con 21 estación. Y este año, están planeando construir una vía de transporte de carga 130 kilómetros, transporte con 100 kilómetros por hora la velocidad. Y este ecotecnoparque ya está construido, empezaron a construir y ahora mismo podemos ver una foto, es una vista impresionante desde Casa Ecológica de Skyway en el centro de Unitsky String Technologies en Sharjah, en Emiratos Árabes Unidos. O en Sharjah están continuando trabajos en la construcción de la cuarta línea
pesada, con tramo de 288 metros de largo. Y se realizarán las pruebas de nuevos tipos de transporte Skyway de carga y de pasajeros. El video que puse en principio era un video de la tele francesa, de televisión francesa. Y el canal de YouTube de Parque Tecnológico de Investigación en Sharjah, Emiratos Árabes Unidos, se publicó un reportaje de canal de televisión francés France 2 bajo título Transporte Futuro. El video mostraba las pruebas de Unicar Tropical. Y según Oleg Zaretsky, director ejecutivo Skyway Green Tech, Unicar ayudará a descargar el tráfico de pasajeros en las carreteras y hará que los viajeros dentro y entre ciudades sean más cómodos. Se mostró una salida desde donde se monitorea el funcionamiento automático del transporte. A la vez, pueden monitorear hasta 100 modelos de transporte desde una sala al mismo tiempo. También se mostraron pruebas de funcionamiento de portacontenedores de Skyway en una vía de 400 metros. Y el coste de este transporte será solo $1 por 100 toneladas kilómetros. Podéis imaginar que va a salir muy económico este transporte. Y junto con el transporte de carga Skyway en la línea ligera, en centro de Unitsky String Technology en Sharjah continúa probando el Unicar Tropical, que debe pasar más de 1000 pruebas de manejo para verificar todos los elementos. Más de 1000 pruebas tiene que pasar este tipo de material rodante. Y al final del reportaje de la tele francés, el reportaje terminó con una breve entrevista con el director String Park con Hussein Al-Mahmoudi. Según él, el parque donde actualmente se está probando Skyway están localizadas tecnologías que pueden ayudar a Emiratos Árabes Unidos a pasar de una economía petrolera a una economía basada en los conocimientos e innovaciones en 2030. Además, Al-Mahmoudi dijo que las ciudades de Emiratos Árabes Unidos podrán ser las primeras en implementación de transporte de hilos antes que esta tecnología aparezca en otros países del mundo. Está valorando este sistema de transporte y la quiere ver en sus ciudades. El Hussein Al-Mahmoudi apoya muchísimo a Anatoly Yunitsky, esta persona, y esto nos da muchos ánimos, nos da mucha alegría que no solamente estamos en Bielorrusia, que nos reconocen en otros países también. Y el director general, el Hussein Al-Mahmoudi, también habló sobre las metas y objetivos del parque tecnológico y también brindó su evaluación del proyecto. Objetos del proyecto es crear nuevas oportunidades y nuevos negocios, nuevos científicos y nuevas tecnologías.
Y Sharjah se convertirá en el centro de tecnologías de transporte del mundo. Es muy, muy importante saber a todos nuestros inversores cómo está valorada nuestra tecnología Skyway en Emirato Sharjah. ¿Por qué? Porque Skyway es un transporte innovativo sobre el suelo, alta velocidad, seguro, eficiente, fácil integración y, lo más importante, ecológicamente amigable. Nosotros, todos los inversores, tenemos que participar, tenemos que contar a más gente sobre este proyecto. ¿Por qué? Porque esta tecnología es tan necesaria para muchísimos países, para todos los países. Y tenemos que ayudar con nuestra inversión. Para esto, actualmente, nuestro fondo de inversión tiene un sistema nuevo de inversión, un sistema de cupones que podemos aprovechar y aumentar las participaciones de esta tecnología. Y sobre este tema va a hablar mi compañera Ana Doroz, es el líder aquí en España. Y le doy la palabra a mi compañera Ana, nos va a contar todo sobre un nuevo sistema de cupones, sistema para inversión. Ana. Perdona. ¿Dónde está mi Ana? Estoy conectando. Muy bien. Me estoy conectando. Ahora un momentito, por favor. Que se active todo aquí. Hola, muy buenas tardes a todos. Natalia, por favor, me confirma si me ve bien, si se me escucha bien. Sí, yo te veo bien, te escucho bien. Pero de momento solamente veo mi presentación. Fantástico. Fantástico. Bien. Sí. Vale. Me presento. Soy Ana Doroz. Soy representante y líder de Skyward Community en España, tal como comentó Natalia. Estamos trabajando juntas desde el año pasado, desde el año 2020, casi muy, muy poquito queda para que nosotras convertamos en las cumpleañeras en este proyecto maravilloso del que enamoramos decidimos a promocionar este proyecto a más gente posible por tener visto, entendido que esta tecnología nos va a presentar los bajos costos, la eficiencia máxima y la implementación en todo el mundo y ayuda al medio ambiente. Sí, tal como comentó Natalia, gracias a desarrollador Anatoly Yunitsky, podemos aprovechar y ver esta tecnología y tocar ya. Ya no es un prototipo, es un proyecto que está en las últimas etapas de desarrollo y para aumentar la financiación en las últimas etapas que son muy importantes y a la vez muy costosas. Los que estudiaron el plan de desarrollo de la compañía ya saben que las últimas etapas son
que más costo llevan por el tipo de las vías que tenemos que finalizar a construir. Y de ahí, pues claro, la compañía tiene un objetivo y piensa en cómo pueden conseguir más fondos para la financiación. Bien, ahora os explicaré de nuevo el sistema de cupones que implementaron desde este lunes 12 de abril. En primer lugar, mañana vamos a hacer la gran fiesta de cumpleaños de Anatoly Yunitskiy y junto con este cumpleaños los socios y los inversionistas recibieron cupones de regalo para aprovechar las inversiones. ¿Qué son estos cupones? Estos cupones las podemos utilizar para hacer nueva inversión haciendo las participaciones en los paquetes elegidos a partir de $1,000 doblar, ¿sí? Entonces es una promoción maravillosa, una oportunidad que no se puede perder nadie y aparte de la posibilidad de utilizar estos cupones como inversores, ya podemos hacer regalos a nuestros amigos, familiares o las personas que consideramos que pueden disfrutar de esta promoción y hacer el apoyo a nuestra tecnología, ¿sí? Vamos a hablar a detalle. Bien, en general, nuevo sistema de cupones nos ofrece tres tipos de cupones. Tal como mencioné, esta se inició el 12 de abril y por el momento no sabemos hasta qué fecha vamos a disfrutar de este sistema de cupones. Esperamos que para mucho hasta finalizar la financiación, porque realmente nos trae muy grandes beneficios. Como veis en esta imagen, tenemos tres tipos de cupones: 1,5, 2 y 1,1. Entonces, ¿qué significan estos numeritos? Estos números significan que si elegimos, si vemos 1,5, es entender que se multiplican las participaciones en el paquete elegido por 1,5 o bien se añaden una parte de las participaciones del paquete como 50% del paquete elegido, ¿sí? Si vemos este 2 que se multiplica por 2, claro, aquí se duplica totalmente las participaciones del paquete. Estos son los cupones que recibimos todos los socios que son inversores hasta 12 de abril, ¿sí? Todo y cada uno socio aún tenemos estos cupones porque estos en especial tienen una validez de una semana hasta 18 de abril. Tenemos la posibilidad de regalar estos cupones o aprovechar nosotros. Bien, y este cupón, un nuevo cupón que yo os hago mucha atención en este, tenemos que aprender a utilizar todos, porque este cupón, los que conocen que los nuevos socios cuando se inscriben tienen 7 días para ingresar y recibir una bonificación de 10%. Exactamente este cupón ahora, el que reemplaza el sistema antiguo y vamos a tener en cuenta cómo hacer utilizar este en primer lugar y cómo no el resto. Bien, seguimos. ¿Cómo podemos obtener los cupones? Los cupones. Hay diferentes ofertas, diferentes formas de cómo podemos conseguir los cupones. En primer lugar, todos los socios, sin ninguna exclusión, tienen la posibilidad de conseguir los cupones, ¿sí? Estos cupones los recibimos por las
por los las cantidades que invertamos. Por ejemplo, si elegimos un paquete por un monto de $200, en nuestro despacho virtual vamos a encontrar un cupón que será para una inversión, para aprovechar en la próxima inversión con esta bonificación 1,5, ¿sí? Y así aumentando. Si ingresamos $5,000, recibimos dos cupones para también aprovechar en la próxima inversión o bien regalar, ¿sí? Todos los cupones que conseguimos ahora los podemos utilizar nosotros o bien hacer el regalo. Siempre esta posibilidad está al alcance de todos, ¿sí? Y por supuesto, para recibir uno de los cupones, lo que tenemos que hacer es cumplir con las condiciones del paquete que elijamos, finalizar la inversión, o si es de un solo depósito, la inversión enseguida, después de la inversión recibimos el cupón, o bien si es una inversión a plazos, una vez cumplimos todos los plazos y sin faltar por el cuadro de pagos de las inversiones, pues ya tenemos la posibilidad de recibir este cupón, recibimos los cupones, ¿sí? Es una de las posibilidades de cómo cualquier inversor nuevo, antiguo, no tiene importancia, puede conseguir los cupones. Siguiente. Ajá. Otra. ¿Cómo podemos también los socios tener la posibilidad de conseguir los cupones? Esta es una mega oportunidad para todos los socios y tener una herramienta más para beneficiar a los inversores que tenemos en nuestras primeras líneas. Deja destacar que todos los cupones los podemos regalar solo en primera línea. No podemos regalar a la tercera, a la cuarta o a la quinta, no, solo a primera línea. ¿Y cómo conseguimos? Cuando llegamos a una cierta cantidad total de inversiones atraídas, sí, durante un mes actual. Más adelante lo explicaré por qué durante el mes actual. Entonces, por ejemplo, durante una semana o un mes o 2 semanas, por ejemplo, durante una semana llegamos a el volumen de $1,000 atraídas. Entonces, ya en el momento recibimos un cupón. Sí, la próxima semana o el próximo día no tiene importancia, llegamos a un volumen de $3,000 en total, recibimos dos cupones más y así vamos acumulando los cupones que podemos utilizar, repito, tanto como para nosotros, como para hacer los regalos en nuestra primera línea, ¿sí? Es segunda de las oportunidades que tenemos de cómo conseguir los cupones. Luego, también podemos recibir los cupones como regalo. Tal como dijimos, si yo, un nuevo inversor, y quiero, pues, yo sé que mi sponsor me comentó que hay posibilidad de hacer duplicar o multiplicar por la mitad al menos mis participaciones, le puedo llamar y preguntar: hola, mi sponsor querido, si tienes una promoción para mí, y el sponsor pues os va a confirmar sí o no, si tiene esta posibilidad o no, ¿sí?
Entonces, siempre también tenemos esta grande oportunidad de recibir un cupón de regalo de vuestro familiar o sponsor, el que está asociado en la compañía. Y como en esta vez, por cumpleaños de Anatoly Yunitsky, todos recibieron dos cupones, como mencionamos anteriormente. Siguiente. También, esta es quizá una de las más de momento que nos preguntan mucho en estos 3 días o cuarto de que implementaron este nuevo sistema de cupones, que podemos recibir a cada socio que se inscribe, recibe automáticamente un cupón de bonificación por registro, ¿sí? Y de ahí tiene 7 días para aprovechar esta, donde tiene 10% adicionales de participaciones a cualquier paquete que elija. Entonces, este es como era antes, automáticamente cada persona se registraba y ya se ve reflejado esta promoción, pues ahora no. Ahora, para activar esta oportunidad, tiene que hacer unas gestiones antes de aplicar esta promoción. No es nada difícil, pero sí que tenemos que saber cómo hacerlo. Y todos los que son socios, decir a los recién registrados de cómo tienen que hacerlo. Bien, ¿cómo utilizamos los cupones? Tenemos que cumplir unas normas, como siempre, y aquí yo hice una nota de cómo, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no podemos hacer, ¿sí? Si queréis tomar una captura de pantalla para tener una a mano estas normativas, y voy a leerlas. En principio, todos los cupones tienen término de validez. Todos los que recibamos no son infinitos, sino tienen un término de validez. Las diferencias más adelante os explicaré. Se regalan solo una vez. Cada cupón se puede regalar solo una vez y se activan también una vez cada uno. Las participaciones de bonificación se acreditarán una vez realizamos el ingreso total de costo total de inversión y estrictamente cumpliendo con los pagos a plazos, si es el caso de paquete a cuotas, ¿sí? ¿Qué es lo que no se puede hacer? No puede devolver un cupón. Una vez lo regalamos, una vez lo activamos, ya tiene contador de los días en cuántos los podemos utilizar. Si no utilizamos, pues ya se caduca y se queda sin, y se queda inútil. No se puede regalar más de una vez. Una vez yo regalo a mi familiar, el familiar no puede regalar a otro familiar, por ejemplo. No son reutilizables, excepto el del cupón 1x1, 1,1. ¿Por qué? Porque el cupón de 1,1 es aquel cupón que reemplaza la bonificación de 10% que teníamos anteriormente, y este lo podemos utilizar durante 7 días tantas veces cuantas queramos. Por este cupón se cuenta como reutilizable, ¿sí? El resto de los cupones no. Y los cupones de 1,5 y por 2 no son acumulables con bonificaciones como 1,1. Entonces, si recibimos el cupón de regalo que se nos multiplica de por 50% o por 100% a nuestras participaciones, no podemos también aplicar la bonificación de 10% adicionales. Ya obvio que ya tenemos bastante duplicación de las participaciones. Bien,
De aquí. Espero que está todo claro. Si sea caso, por favor, me pasan las preguntas por chat y vamos a hacer las aclaraciones. Bien, ahora vamos al tema de cómo se puede activar los cupones. Más importante, ahora tenemos que acostumbrarnos a esta gestión de día a día, ya que podemos recibir las sorpresas de día a día. ¿Por qué? Tal como mencioné, los cupones podemos conseguir por atraer a los inversores en primera línea por los volúmenes. Por lo tanto, tenemos que siempre tener la costumbre de entrar en menú de cupones, donde entramos mis inversiones, mis cupones, y de ahí revisar si tenemos algunos cupones en nuestra gestión o no. Y, por supuesto, los recién asociados siempre encontrarán aquí el primer cupón de la bonificación de 1,1, ¿sí? De 10% adicional. Bien, una vez ya sabemos que tenemos algún cupón, ya hemos revisado, tenemos que ver bien las condiciones, obvio, las que tenemos. Por ejemplo, estos son de regalo que no me trae o a mi posible inversor 100% de bonificación a las de las participaciones al paquete elegido, o bien yo tengo un paquete o un cupón por volumen de la estructura, que son diferentes estos, ¿sí? Cupones. ¿Qué diferencia tienen? La diferencia es en la fecha de caducidad, en la fecha de cuánto tiempo tienen validez, ¿sí? Los cupones de regalo siempre tienen una validez de 7 días. Y los que recibimos como socios por atraer a los inversores tienen una validez de 30 días. Entonces, aquí entendemos que cuando yo hago regalo a un amigo, a un familiar, a alguna persona que quiere ser inversor, un cupón, entonces recibe el cupón de regalo y este cupón tiene validez de 7 días. En 7 días el inversor tiene que confirmar la inversión y así utilizará, aprovechará esta posibilidad. Si no, pues queda sin, invierte con la cantidad de como un paquete básico sin bonificación. Bien, ¿cómo activamos los cupones? Entramos en espacio mis inversiones, mis cupones, encontramos el cupón que queremos activar y lo activamos. Tenemos dos casos en cual activar el cupón. Si yo quiero hacer la inversión yo lo activo para mí. Lo activo y lo utilizo. O bien, el inversor que quiere activar el cupón tiene que entrar en su espacio, mis inversiones, mis cupones y también activarlo. Si no activamos el cupón, no recibimos ninguna bonificación. Sea cupón de regalo, sea cupón que sea, de bonificación que sea, los recién registrados tampoco, sí, no activan, tampoco reciben la bonificación de 10%. Es muy importante saber que ahora, durante estos días, pasaron a muchos de los socios nuevos que realizaron las primeras inversiones y no han podido recibir la bonificación de 10% por el hecho de no saber cómo activar el paquete, el cupón este, ¿sí? Una vez queremos regalar el cupón, pues ahí damos el clic aquí sobre regalar y introducimos el correo electrónico de la persona registrada y la enviamos este cupón. Y una vez enviamos el cupón, ya puede revisar si le ha llegado bien este cupón y utilizarlo. ¿Cómo sabemos que si cupón ya está activado? Muy importante. Cuando tenemos un cupón activado,
ahí se aparece en verde las bonificaciones que podemos recibir por activar este cupón, ¿sí? Como pueden observar aquí, ya tienen las letras y números que podemos recibir, de cuántas participaciones podemos aprovechar por activar este paquete. Y enfrente de estos paquetes verán que están activadas las casillas de seleccionar el paquete y desactivadas las casillas a las que no podemos aplicar el cupón que elegimos, ¿sí? Automáticamente el sistema bloquea, no nos deja, no nos permite invertir en los paquetes de bajo coste para los paquetes. Obvio, para cada cupón tenemos las condiciones que cumplir. Los cupones de que son por multiplicaciones a 100% de las participaciones, estas siempre podemos utilizar solo para las inversiones a partir de $1,000, sea en cuotas, sea con un solo depósito. Pero si recibimos un cupón de 1,5, como aquí ven, 1,5, el señor inicio, sí, si tenemos este cuponcito, podemos invertir en estos paquetes con bonificación de 1,5. Aquí nos activará el sistema la posibilidad de invertir en estos. Entonces, los cupones por debajo de $1,000 los podemos, por debajo de $1,000 son donde podemos aplicar los cupones de 1,5, ¿sí? Y a partir de $1,000 para arriba, podemos utilizar los cupones de multiplicar por 2. También es importante saber si. ¿Sí? Y también, como mencioné, podemos conseguir los cupones por volúmenes. Y también podemos conseguir los cupones como inversores. Incluso si no tenemos socios, si no tenemos estructura, si no tenemos a nadie que invitar. Y tampoco tenemos a nadie quien puede regalarnos el cupón, podemos conseguirnos un cupón por nuestra inversión. Aquí, tal como os dirá el sistema, entonces si yo quiero conseguir un cupón de 1,5 o multiplicar por 2 o quiero recibir dos cupones, 1,5 o multiplicar por 2, tengo que seleccionar uno de estos paquetes que yo quiera. Y una vez yo finalice de invertir todo el monto del paquete elegido, recibo los cupones y puedo pues reinvertir, puedo buscar otro paquete y hacer nueva inversión, pero ya utilizando mi propio cupón con bonificación, ¿sí? O bien si yo digo no quiero. Tengo un amigo que quiere invertir, puedo regalar a mi amigo este cupón. Es uno de los sistemas muy interesantes y ya ven que todos podemos aprovechar en condiciones iguales para todos para conseguir los cupones, conseguir más financiación a nuestro proyecto y beneficiarse de los beneficios de aumentar las participaciones nuestras. En las penúltimas etapas de desarrollo, que son prácticamente estamos pisando la frontera de pasar de etapa 14 a 15. Esperemos que este año se cumplirá esta acción que están esperando muchos inversores. Sí, ya, bueno, cada inversor siempre está a la espera de cuando el proyecto por fin finaliza de desarrollarse y ya podrá ser implementado, pues de ahí esperamos a este momento, ¿sí? Bien, y una vez el cupón ya está utilizado, sabemos cómo comprobarlo. Entramos en mis inversiones, mis cupones, y ya estará indicado que el cupón ya está usado por la persona que por la persona que invitamos a invertir o bien por nosotros, ¿sí?
Bien, aquí está Natalia. Hola, Natalia. Y Hola. claro, solo lo que me queda destacar es que os invitamos a todos a invertir hoy, a recibir estos cupones, a duplicar, multiplicar las participaciones por los montos que queráis. Todos los socios siempre os ayudarán en todo, sin duda. Y así nosotros unimos un poquito, reforzamos nuestras fuerzas y ayudamos a la tecnología por fin finalizar las etapas de desarrollo. Este sistema de cupones desarrollado precisamente para ello, para no parar la financiación que hoy en estas etapas, como nunca, precisamos muchísimo. Y en estos tiempos que vivimos, por supuesto. Y como siempre os mencioné, que invitamos a unirse a nuestras redes sociales, a conocer las últimas noticias y de esta forma dar el soporte también al proyecto, hablar del proyecto con sus amigos, a comentar los comentarios para subir el rating de nuestras redes, ¿sí? Y así llegará a más público. Y una reseña importante, todas las grabaciones de los webinarios que estamos presentando pueden consultarse en nuestro canal de YouTube Skyward Community. Todas las grabaciones, muchos videos informativos, muy útiles. Os invitamos a visitar nuestro canal y también compartir los videos, como no. De aquí yo finalizo mi presentación. Muchísimas gracias, como siempre, por venir y por vuestra atención. Nos vemos pronto. Adiós. Muchas gracias, Anna, por excelente explicación sobre un nuevo sistema de cupones. Y hoy no hay mucha gente, pero creo que esta información va a ser muy útil y todos los que luego verán nuestra presentación, la grabación de esta presentación, entonces pueden entender este nuevo sistema de transporte con las diapositivas que preparó Ana. Entonces, vamos a terminar la presentación de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Rafael. Estaba Leonardo, estaba Gloria. Y ahora os pongo vídeo, vídeo que me gusta mucho. Es un vídeo de una ciudad, Wuppertal. Ahí estuvo mi hermana el mes pasado y me hizo un vídeo corto cómo construyeron una vía que está en segundo nivel a través de unos soportes muy masivos. La construyeron el siglo pasado, al principio del siglo pasado, pero están utilizando muy poco este transporte y está encima por donde pasa el río, pasa esta vía. Hace mucho ruido, funciona solamente 2 veces a la semana, lo que me comentó mi hermana. Y podéis imaginar el costo de construir este transporte. Pues no hay nada que ver con el transporte Skyway. Y todavía funciona. Ha pasado un siglo. Pues muchas gracias. Terminamos la presentación y hasta la próxima. Hasta luego.